Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de saludarles. Si ponen en YouTube, no solo ven los golpes, pueden ver el monólogo. Aunque, bueno, si podemos verlo en vivo, pues es un ritual mucho más bonito estar ahí en vivo. El teatro lo que tiene, esa magia del gerundio, estar, de estar en el presente. Y por estar en el presente, mi mensaje de acuerpe a las compañeras y compañeros zapatistas es que entren a Europa. Porque esto estaba pensado hace muchísimo tiempo y que no se topen con estas políticas que tenemos racistas. Sabemos que están y que es momento de que Europa se haga cargo de reconocerlo el racismo que tenemos. Sé que es un mensaje muy duro el que voy a dar y muy radical, por el cual yo en este momento estoy enfrentando amenazas de muerte también. Llevo dos meses eh, sufriendo amenazas de muerte todos los días por mi mensaje. Cuando me digo mensaje radical me refiero a la raíz, a la raíz de la historia. Yo hablo en el monólogo de una desigualdad biológica aparentemente entre hombres y mujeres hago este gesto todo el rato, pero es que en esa desigualdad se montan el resto de desigualdades, ¿no? Entonces, es muy incómodo mi mensaje porque estoy diciendo que hay un continente en este caso Europa que está colocado aquí por historia y que creemos que el otro lado del charco está aquí. Entonces, esa desigualdad se puede romper cuando la persona que está arriba, las personas, la institución, lo simbólico se da cuenta que está arriba y un acto de abrir las puertas de nuestras casas, de nuestras instituciones, de nuestros países, puede preceder a que es el momento en el que Europa ahora pueda recibir, ya que no hemos reconocido la colonización, ya que no hemos reconocido el racismo que tenemos, pues justamente haciendo pequeños gestos podemos ir, ¿no? Como diciendo, pues voy a cambiar. Esta experiencia yo la tuve viviendo en El Salvador ocho años, mi pareja salvadoreño. Yo llegué con mi discurso de yo soy persona, o sea, soy mujer igual que ustedes y las mujeres indígenas me dijeron usted no es como nosotras, usted es europea, tiene un pasaporte con el que entra y sale de todos los países y eso es un privilegio el que tiene hacerse cargo. Cuando me lo dijeron no voy a negar que sentí una patada en el estómago porque no es fácil reconocer el ay es verdad no soy como vosotras. Hay un simbólico en el cuerpo eso no quiere decir muchos españoles me dicen no pero lo que hicieron nuestros antepasados fueron nuestros antepasados, nosotros no tenemos nada que ver, digo, hay un simbólico en el cuerpo blanco que todavía, como no se ha pedido perdón, como no se ha hecho una reparación de todo el daño que hemos generado, existe todavía ese privilegio. Entonces, en este momento, en esta travesía por la vida que están haciendo los compañeros y compañeras zapatistas, es el momento idóneo para reconocer el lugar de privilegio y permitir que puedan entrar porque estaba planeado el viaje y porque aquí lo que vienen a traer es amor. Podrían traer una rabia desde la violencia con todo lo que implica lo que hemos hecho sobre los pueblos, ¿no? Pero no traen eso. Fíjense cómo la respuesta traen muchísimo amor y ganas de compartir con nosotras cómo se puede resignificar la vida y colocarla al centro. La vida, el amor y los cuidados. Encima vienen a darnos amor. O a sea, enseñarnos cómo podemos hacer en este momento en el que el mundo se está cayendo, están cayendo los paradigmas, la estructura es el momento para centrarnos en el amor, y quién mejor que las comunidades zapatistas para poder hacer esto, ¿no? Entonces yo desde aquí hago este llamado y esta exigencia, lamento mucho si soy radical con lo que digo, pero es que lo convivo día a día, vivo con un compañero racializado, tengo una hija racializada y enfrento el racismo a diario a diario de que unos papeles, también mi hija ahora mismo está en el limbo, mi hija ahora mismo no tiene documentación, porque hay un atraso burocrático, yo le digo de burro, de burocrático, no burocrático, en el que no te cogen el teléfono, no te agarran los papeles que del papel te falta no sé qué, y al final son trabas que están hechas de una política institucional racista. Porque cuando yo paría a mi hijo una abuela en El Salvador, yo quería que él fuera salvadoreño de nacionalidad única para que la compartiera con mi hija, porque mi hija es mi hija de corazón, y perdón que cuente parte de mi historia, pero es que lo personal es político yo quise que nahuel fuera salvadoreño y el de la embajada le dijo a mi marido que yo como madre el mejor regalo en vida que podía darle era mi pasaporte, que con mi pasaporte mi hijo tendría todas las puertas del mundo abiertas y eso fue una firma nada más que tardamos dos minutos en que yo firmé firmó mi compañero y el niño fue español europeo inmediatamente. porque a la inversa tarda tantos papeles, tantos días tantos meses en que, se abra igual la frontera, que se abra igual la identidad. Es más, que no deberíamos de tener ni fronteras. No deberíamos tener fronteras. Y en este caso es el ejemplo de cómo eso que parece una tontería es una violencia tan grave como cuando un hombre le dice a una mujer, que es lo que yo en el monólogo, no vales nada. Tú sin mí no vas a ningún sitio. Es la misma estructura de poder, la misma. Por eso cuando vinculo la violencia machista entre un hombre y una mujer, este sexismo tiene que ver con el racismo, tiene que ver con cualquier fobia, con toda la xenofobia. Entonces, momento ahora, de verdad, y se lo digo, es que yo no hablo francés y no se lo vería a la gente responsable en Francia, que es momento de que se reconozca y que abran esa puerta. Y abrir la puerta significa abrir el corazón a todas las compañeras y compañeros zapatistas, de verdad. Muchísimas gracias, eh, Pamela, por tu mensaje. Eh, también te reiteramos el apoyo por todo esto que has pasado. Eh, sabes que, que aquí los colectivos te estamos, te estamos también apoyando. Eh, bueno, pues muchísimas gracias eh, por toda esta perspectiva también. Eh, respecto a esto que comentaba pamela eh, que mencionó por ahí el perdón voy a aprovechar y, y comentar rápidamente de ahí algo muy importante es que eh, desde el primer comunicado este que mencionaba antes de una montaña en alta mar eh, el comunicado dice claramente no venimos a que nos pidan perdón ya basta de utilizar también el perdón como una excusa y como una forma, lo importante es, hoy se siguen masacrando, ¿no? Se sigue desapareciendo a gente como Samir Flores, hay eh, una cantidad de crímenes que, que se, están, se están cometiendo actualmente, ¿no? Y no, y no necesitamos eh, que nos pidan perdón por el pasado, si lo que se está haciendo es ahora mismo, ahora mismo. Entonces... Eh, bueno, re, eh, rescatando, rescatando esta parte, ¿no? Eh, además, eh, dicen que por qué nos van a pedir perdón y hacen una mención de todos los artistas, ¿no? ¿Y por qué nos van a pedir perdón en España? Eh, por Almodóvar, por Almudena Grandes, por El Quijote, por todo esto, ¿no? Entonces, esto que es tan importante, además, eh, la, parte, la parte del arte política, que es tan importante como ya escuchamos ahora, Beatriz que ella nos ha contado de manera muy bonita todo esto, pero la, la, la labor de, del arte y todo lo que ha despertado el zapatismo es súper importante.